Es viernes de bailongo en Showbiz. Sí, es un viernes de estreno. Ellos son Juanpa Zurita y Lele Pons. Los dos youtubers protagonizan el lyric video de la canción Downtown de J Balvin y Anita. Esta vez se unen en un baile súper sexy que ha generado furor en las redes sociales. Ellos siempre se dicen que si son novios, que si son pareja, no. Son mejores amigos, pero siempre hacen colaboraciones increíbles en sus videos. ¿Cómo ven que Penélope Cruz apoya a Salma Hayek? Luego de que la mexicana denunciara a Harvey Weinstein de acoso sexual, la española escribió un mensaje a su amiga en Instagram. Y tras expresarle su cariño, Penélope cuestiona por qué las actrices deben de luchar con uñas y dientes para mantener su dignidad. ¿Por ser mujeres nada más? A todas ustedes que nos ven, que han sufrido de, pues, algún acoso, algún maltrato, denuncien a su monstruo, como dice Salma Hayek. No lo permitan. El mundo ahorita está a su favor porque están siendo escuchadas. No lo dejen atrás. ¿Ok? Ya quedamos. Y les platico que Dustin Hoffman enfrenta más acusaciones de acoso sexual. 5 mujeres ahora lo acusan de agresiones sexuales. Una de ellas asegura que en 1980, cuando tenía 16 años, Hoffman se desnudó frente a ella y le pidió que le diera un masaje de pies. Ay, qué rico, se me antojó un masaje de pies. Digo, yo no acosaría a nadie, pero un masajito de pies, a nadie se le niega. Y bueno, celebran a la princesa Lea en Los Ángeles. Fue develada una placa que reconoce el trabajo de Carrie Fisher en la saga de Star Wars. El reconocimiento será colocado en el Teatro Chino de Hollywood. Por su parte, Star Wars, Los Últimos Jedi, recabó más de 2,000 millones de pesos en sus primeras 24 horas de estreno. ¡Qué locura! ¡Qué éxito! Bueno, lo que les platicaba Yuri, pongan atención porque la respuesta que Guillermo del Toro le dio a una tuitera fue lo máximo. Resulta que una usuaria de la red social le pidió apoyo para difundir una campaña de recaudación de fondos para una amiga que necesita una biopsia. Y del Toro no nada más le dio retweet, sino que le pagó los $600 que necesitaban. Un gran gesto de él. Y bueno, pues la joven que buscaba diagnóstico sobre el tumor cancerígeno, de inmediato le agradeció este gran gesto a nuestro director que va listo para los Globos de Oro y para el Oscar, por su película The Shape of Water. Abran su agenda, ahora sí, apunten, a ver a quién lo invitaron. Hay boda real y ya tenemos la fecha, será el próximo 19 de mayo cuando el príncipe Harry se case con Meghan Markle en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor. Hace unos días el Palacio de Kensington confirmó que Markle pasará Navidad en la residencia de Sandringham en Inglaterra al lado de la familia real. Así es que bueno, pues está nueva, ¿cómo se llama? Parte de la familia real. Nos da muchísimo gusto que estén celebrando ya desde Navidad. Muchas gracias, Oscar. Te mando un beso. Antes de la pausa. Te veías muy chiquita en tu entrevista que estabas haciendo. Me encantó con el pelo para atrás y la diadema y todo. Una baby. Chiquita de edad o chiquita de downsizing. No. No, porque la película es justo de downsizing, seres humanos que se convierten voluntariamente en algo más pequeño que una Barbie, ¿eh? Ándele. Vale, bueno, yo no necesito ya. Está súper padre Downsizing, no se la pierdan cuando se estrene. Gracias, Oscar. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.